al programa de la Patagonia Sur Sur. Esta semana estamos finalizando con lo que fue la cobertura especial del programa Patagonia Sur Sur en Esquel, en la exposición de merino más importante que tiene esta cordillera en la provincia del Chubut. Vamos a charlar ya con los ganadores del merino y también del supremo, que es el animal que compite, que sale de la competencia final del gran campeón, el mejor animal de la pista de Esquel. Le quiero agradecer a todas las cabañas, a los productores, a los cabañeros y a todo el equipo completo de la sociedad rural de Esquel. Entramos en la etapa de verano. En la etapa de verano, que todos se van a la playa y yo vengo acá a hacer las exposiciones de los carneros. Terminamos en noviembre, como sabes, en Sarmiento con la exposición de toros, y ahora ya empezamos, este es el comienzo de las exposiciones, por lo menos para mí, de los carneros. Y la verdad que muy bien, contento. Trajimos un poco de todo, como siempre, tratando de colaborar con la rural y con la producción ovina. Traemos un poco de carneros de campo, algo de hembras de pedigrí y algún carnero con lana entera para competir en lo que es lo máximo de esto. ¿Y es difícil esto competir acá? La verdad que sí. El nivel se ha puesto muy competitivo, por suerte muy bueno. Hay carneros realmente muy buenos. Yo traje un carnero de cuatro dientes, salió tercero, siempre en mocho, salió tercero, después del gran campeón reservado, entré yo con el carnero. La verdad es que muy bien, conforme. Esperemos que las ventas nos acompañen un poco. Sabemos que el panorama no está sencillo, pero hay que seguir apoyando y viniendo y mostrando lo que uno hace. Esto es una combinación de genética, y comida y ambiente y lo que fuera, y cuidado y un montón de factores. Y la verdad que con el nivel de competencia que hay acá, cada detalle influye, y la verdad que lo que decís vos, la genética se trajo. Hoy tenemos carneros acá en la pista que han andado bien, de madre importada y padre importado, o sea, equivale a lo mismo que ir a Australia a comprar un carnero. Recién había gente de Chile también que no habían venido a la exposición, pero pasaban por acá y entraron, y la verdad que uno hace contacto con gente de todos lados y realmente le llama la atención el nivel que hay acá. El brasilero, cuando habló al final de la jura, dijo que en su vida había visto un carnero como el estado que ganó. Y la verdad que eso es importantísimo. O sea, el núcleo genético que se ha creado acá en la Argentina es realmente muy bueno. Bueno, te das cuenta que con los carneros y los premios que hemos sacado estamos chochísimos, nerviosos, expectantes de movida, que no llegaba más Esquel para presentar nuestros carneros, se nos hacía larguísimo el tiempo, hasta que por suerte llegó, pudimos mostrar los carneros que nosotros estábamos convencidos que eran excepcionales, pero como siempre digo, hasta que la carrera no se corre, no se sabe el resultado. Y bueno, sacamos el gran campeón Paul y el gran campeón Astado, los dos excepcionales carneros. La gente coincide que el carnero Astado, nosotros también, es un carnero distinto. Carnero de 163 kilos, 21 micrones, tiene una genética adentro excepcional por donde la mires, la madre e hija del Monarch 16, el padre del Jonty, el mejor carnero que tenemos en este momento en Australia como padre, pues digo tenemos porque lo usamos muchos. Es el mismo padre de este carnero, el que me dio el gran campeón de Trelew hace un mes atrás, con 151 kilos, 158 kilos y 21 micrones 8, por eso me confundí. Estamos muy contentos. Hemos logrado lo que hasta hace no muchos años parecía imposible, un carnero Paul Merino con 144 kilos y 18,4 micrones, una lana de $10. Con una cantidad de lana, cualquiera de los dos carneros que debe andar cerca de los 20 kilos. Y además el reconocimiento de los colegas, de la gente de afuera, lo manifestaron públicamente los jurados cuando pidieron el micrófono para agradecer que lo habían invitado a jurar. Nunca en su vida habían visto dos carneros iguales. Eso para nosotros nos colma de alegría que hayan reconocido y que nosotros no estábamos equivocados.
en 25 años que tiene la cabaña, en los animales, los modelos, como en casi todas las cosas que pasan por la vida, van cambiando. Y en esto también ha cambiado. Se va buscando la eficiencia pura en todo lo que se puede hacer. La practicidad en la esquila, evitar los pliegues que produzcan transpiración donde la oveja puede acumular larvas. Te había explicado los conceptos que había con respecto a los pliegues por la producción de lana y esas cosas. También la practicidad y la necesidad de que todo se haga más fácil en función de la carencia de personal en todos los lugares del mundo, para la esquila y para todas esas cosas. Entonces se va a un animal liso para una fácil esquila, evitar los pliegues por la transpiración, el sudor, la acumulación de quereza, pero no hay que perder kilos. Entonces hay que buscar un cuero como tiene mi carnero, suelto, y que produzca una mejor irrigación y mucha cantidad de lana. Y ese fue el objetivo que nosotros nos propusimos en la estancia, buscar el animal cuanto más grande posible, respetando el medio ambiente patagónico. Tampoco puede poner un elefante. Pero nosotros en Manantiales siempre compramos carneros muy grandes. Y el medio les dio el tamaño justo para que vivan en la Patagonia. ¿Me entendés, Pablo? Una información para todos los televidentes que nos siguen todas las semanas. En los próximos días vamos a tener el remate de Río Frío, que es una instancia muy importante aquí nomás, muy cerca de Esquel. Vamos a tener también lo que fue la exposición de Comodoro Rivadavia, lo que sería la provincia del Chubut, bien en la costa. Vamos a tener también, en algunas semanas más, todo lo que fue la jornada Merino Duni, que se organizó a unos 80 kilómetros al norte de Río Gallegos. También la exposición de Río Gallegos, que es la más importante de la raza Corriel. Y hablando de la raza Corriel, estuvimos en el remate privado de la estancia Cóndor, que es el remate más importante de esta raza a nivel mundial. Y también estuvimos en la exposición de Punta Arenas, que es la más importante que tiene la región de Magallanes.